Sí, en realidad el inicio del pensar de un filósofo creo que se inicia antes aún de su nacimiento. O es decir, comienza a gestarse en el ambiente donde esa subjetividad que pensará la realidad desde la filosofía comienza a gestarse. Y yo diría, en América Latina, la biografía de un filósofo es parte constitutiva de su obra, porque a diferencia de los europeos, donde ya tienen hecha la historia y si saben por qué son lo que son y qué maestros tuvieron, entre nosotros el pensar supone un recorrido biográfico que significa darse cuenta dónde el pensador puso su cuerpo. Yo nací en un pequeño pueblito de 5.000 habitantes, con tierra por camino, sin estar ni siquiera asfaltado. Mis primeras experiencias es el caballo, el olor al vino, porque era un lugar que se producía vino. Un lugar muy, muy prístino. Mi padre era un médico, sumamente generoso y dedicado a la gente más necesitada. Cuando la huella se terminaba en el camino, tomaba caballo para llegar a la gente. Además, mi madre también era una mujer muy especial, venía de la gran capital, Buenos Aires, y se fue a enterrar con el médico en un pueblito pequeño. Pero en ese pueblo, mi madre era como el alma mater, porque era la directora en los trabajos de la escuela, en la parroquia era la mujer, y todavía en un pueblito de tierra, hicieron una cancha de tenis y jugaba con short al tenis con mi padre en 1929, lo cual era muy extraño, pero era una mujer extraordinaria. Entonces tuve un gran ejemplo de ellos y entonces nací en un medio muy pobre. Había todavía campesinos que eran prácticamente indígenas. Voy a decir, mi formación empezó muy lejos, empezó ya de amar la tierra, el pueblo, la gente, sentirme cómodo con ellos. Mi primera experiencia fue cuando a los 7 años fui a una escuela de Bellas Artes, donde los domingos pasaba un tranvía y los niños íbamos a hacer acuarela en un parque. De tal manera que yo a mis 6 años dije voy a ser pintor. Y a los 13 años yo tenía historia del arte egipcio. Y veía Peyoán, los grandes textos de los egipcios, que los griegos, que medievales, a los 13 y 14 años. Una formación excepcional de casualidad, pero en un lugar de provincia. De tal manera que a los 18 años, cuando elegí ser filósofo y dejé mi vocación de arquitecto, fue como una ruptura. Pero al mismo tiempo, yo era un militante. Me levanté como estudiante, hicimos las primeras huelgas, estuve preso. En el 55, yo tenía del 34, pues 21 años. Eso fue parte de mi formación. Y entonces apenas rendí mi última materia en la Facultad de Filosofía, muy buena, con gente tradicional, pero de formación muy estricta. Suaje Ramos, profesor de ética, el profesor Arturo Royce fue profesor mío de griego. Era una excelente formación de 10 semestres, pero muy eurocéntrica, pero muy estricta. Saqué una beca, apenas me recibí, y lo único que había era ir a España, pero en una época franquista. Entonces, mi primera llegada a Europa fue dentro del franquismo, pero defendiendo una tesis sobre Maritain, que era un demócrata, contra un hombre de derecha que era Charles de Koning. Salí de Buenos Aires y llegué a Montevideo. Y llegué a Montevideo y dije, ¿Montevideo? Nadie nunca me había hablado de Montevideo en toda mi formación de filósofo, 10 semestres. Dije, ¿qué ciudad más interesante? Pero yo no soy Olongaray. Al día siguiente llegué a Santos, cultura negra. ¿Qué es esto? Soy un ignorante y esto que soy un licenciado. Al día siguiente llegamos a Río de Janeiro, pero por el mar, una cosa esplendorosa, el pan de azúcar. Dijo, toda una belleza fantástica. Nadie me ha contado nada. Cuando llegué a Recife, más negro todavía, ya empecé a sentirme enojado con mis maestros. Al día, después de 8 días, porque el Atlántico se cruzaba despacio, llegué a Dakar, en Senegal. Un olor distinto, todo negro, todo negro. Y digo, ¿qué yo puedo decir del África? Nada. Al día siguiente llegué a Casablanca, estaba en el mundo musulmán, así que había estado en América Latina, en África y en Asia en un solo viaje. El mundo musulmán, no tengo idea. Cuando llegué a Lisboa, dije, no soy europeo, ¿qué soy? Es decir, que fue mi viaje hacia Europa en el año 57 el que me hizo preguntar qué significa América Latina. Yo no sabía. Y estando en París y con los pocos dólares que me había dado mi padre, que me había enviado $100 para París, para ir a un campo de trabajo en Alemania, me decidí ir con $100 a Israel. Entonces de París llegué a Nápoles y todavía me sobraban de los $100 $49 y compré un ticket de un barco turco de Nápoles hasta Beirut por $42 sin derecho a comer. Me pasé 3 días, después de 10 días esperar a salir, sin comer en el barco hasta llegar a Beirut. Y ahí se me acabó el dinero. Y todavía después recorrí de Beirut a Damasco, de Damasco a Hamán, y entré en Israel y estuve 3 meses, cuando ya hacía mi doctorado en Madrid. Esa experiencia del Medio Oriente me hizo cambiar muchas cosas. Y entonces empecé a poner en crisis todo el pensamiento griego y me propuse rehacer mi formación en un pensamiento muy distinto al griego, que era el pensamiento semita, de tal manera que volví a España, terminé mi doctorado, joven, 25 años, y me fui a Israel. Era unir hacia el origen de América Latina. No era el mundo semita, era de América Latina a España y de España al origen semita de América Latina. Y por eso el primer libro que escribí, estando en París y en Maguncia de vuelta, se llama El humanismo semita, que es de esta experiencia en Israel del 59 al 61, donde aprendí el hebreo, trabajé como obrero, carpintero, en una pequeña ciudad que se llama Nazaret, junto a palestinos. Y entonces empecé a ver toda la tradición europea y latinoamericana desde su origen, desde lo que hoy llamaríamos Jerusalén, aunque no sabía todavía que Memphis estaba atrás de Jerusalén, que era egipcia. Fueron 2 años tremendos, interesantísimos, porque fue un desgarramiento completo a la subjetividad, pasar a otro mundo, a otra lengua, a otras costumbres, ser obrero 10 horas por día, clavar clavos, carpintero. Tengo todavía el martillo, les hubiese mostrado mi martillo nazareno, porque tienen la madera que después de comprar la parte de hierro del martillo, en una especie de cueva en Nazaret, fui a que me colocaran el mango. Entonces un obrero ahí simple, orfebre, agarró una rama, ¡praf!, la cortó de un golpe, la peló y la puso, y golpeó contra el piso, le puso una estaca ahí de hierro y me la entregó, y todavía funciona hace casi 50 años. Para mí es muy importante porque fue una experiencia de trabajo manual duro. Eso fue hasta 1961, que va a ser el momento que, dejando Israel, vuelvo a Europa. Entonces llegué a Grecia de Jerusalén y ya hacía el camino de la historia. Seguí hacia el norte, pasé por Belgrado siguiendo el Danubio y me fui acercando a Europa desde el oriente. Es decir, que era una llegada a Europa desde el oriente muy distinta. Y entonces llegué a un París interesantísimo, que significaría ya otra etapa de mi vida, porque la parte española no me agregó mucha novedad, porque era muy semejante a mi formación que había tenido en mi universidad. El destete completo fue Israel, fue un destete psicológico, mental e histórico. Y entonces llegué a Europa, desde fuera de Europa, pero con grandes maestros. Merleau-Ponty acababa de morir en el 61, estaba vivo Sartre, Paul Ricoeur daba clases en la Sorbona, a los que yo seguí, y justo apareció la simbólica del mal. Este es el libro que va a guiarme a mí desde ese año. No puedo decir que haya demasiada gente que me haya influenciado. En España tampoco todavía. Escuché alguna conferencia de Julián Marías, era muy reputado, leí cosas, pero no tuve mucha influencia en ese momento, y ni después tampoco. Subir y escuché algunas conferencias subir. Yo diría que no estaría todavía preparado para entender lo que decía, pero sabía que era importante, escuché clases, hasta compré sobre la esencia, pero no lo leí bien todavía. Lo voy a leer después a subir, así que tampoco me influenció. En cambio, del cual sí fui alumno y tuve que tomar clases y realmente era un hombre muy importante en la época, era el que chocaba ante Franco, fue expulsado de la universidad, fue López Aranguren. Y él sí ¿qué diríamos así? Me estimuló como maestro por su actitud. Y no van a ser ya grandes maestros que me influencien, sino que uno va eligiéndolo para solucionar problemas que se descubren. No soy alumno en el fondo de ningún maestro, pero tuve buenos en el camino. Sí, debo decir que justamente de la vuelta de este camino del oriente al occidente, llegué a París en el 61. En ese año publicaba la editorial Du Seuil, que también publicaba Esprit, al cual yo me integré, La simbólica del mal, La symbolique du mal. Y Paul Ricoeur empezaron una nueva etapa en su evolución. Pasaba de ser un fenomenólogo muy estricto sobre la filosofía de la finitud a descubrir la hermenéutica. Y por lo tanto, el primero de los dos grandes mitos que él analiza en ese libro es el mito de Prometeo y el adámico, Adán. Y yo venía de Israel, entonces tenía sobre el mito de Adán un perfecto, diríamos así, posibilidad de su comprensión, en hebreo. Al punto que en ese momento empecé también estudios de formación a nivel universitario en el Instituto Católico de París, donde hice 8 semestres de un pensamiento teológico. Y entonces entendí lo que era el mito adámico y el mito prometeico. Ese libro es fundamental en la historia de la filosofía de Ricoeur, pero es también importante para mí porque me daba la clave también de poder empezar a trabajar filosóficamente la tradición semita que yo estaba viviendo y la tradición griega, que era el pensamiento prometeico. Por eso que me puse a escribir El humanismo semita, que fue mi primera obra, 1961, que publiqué después en el 69, pero en el cual empiezo a plantear y digo, voy al origen de mi cultura latinoamericana para encontrar las últimas raíces simbólicas de mi cultura. Y lo hago en el pensamiento semita, no en el griego. Fue una rebelión contra mi formación helenocéntrica, y desde ahí la he ido creciendo. Eso me sitúa de una manera muy especial que hoy en este momento tiene gran resonancia, pero le estoy hablando en 1961 en París, y Merleau-Ponty acaba de morir. Entonces la fenomenología de percepción, fue un libro tremendo para mí porque entendí la fenomenología pero de la línea francesa. Y entonces fue ahí sí que empezó un gran descubrimiento. Paul Ricoeur fue una referencia directa. No había otro importante en ese momento para mí, aunque empezaba un doctorado en la Sorbona, sobre historia y el pensamiento latinoamericano. Y ahí me fui después a los archivos de India y ahí entré a una historia latinoamericana desde Durango a Buenos Aires, siglo XVI. Me fui al origen de la cultura latinoamericana y trabajé en archivos un tema muy específico que me va a llevar a descubrir Bartolomé Las Casas, porque era los obispos defensores de indios. Entonces descubrí la historia latinoamericana desde un grupo extraordinario de obispos, que era casi el 33%, Zumárraga era uno de ellos, pero que descubrieron al indio y lo defendieron, como el Vasco Quiroga en Michoacán, pero como eso hubo en todo el continente, y la persona más importante de toda esa generación es Bartolomé Las Casas. Entonces yo en 1963 descubro Bartolomé Las Casas y me doy cuenta de la importancia histórico-filosófica, y escribo 2 artículos en la revista Esprit de París sobre el tema. Entonces 61 para mí es la Sorbona, la fenomenología francesa, no todavía Levinas, y al mismo tiempo estudiando con Robert Ricard, que era un gran historiador latinoamericanista en París, que había escrito un libro famoso todavía, La evangelización en México. Entonces me puse a estudiar América Latina al mismo tiempo que en la Sorbona. Entonces fueron años muy ricos, del 61 hasta el 66, 5 años, en los cuales pasé 2 años en Alemania. Es decir, en el 63 pues tengo una beca en Maguncia y me voy a Alemania, y entonces ahí hago 4 semestres en Alemania. Entonces me pasé en esos años nada menos que casi 6 años entre París y Maguncia y Münster, trabajando en Francia y Alemania, haciéndome cargo de la fenomenología alemana, pero también de la historia latinoamericana, historia positiva, ni siquiera interpretada. O sea, yo soy además historiador, doctor en la Sorbona de estudios, como ellos le llamaban, ibérico. Y eso me va a dar después una muy especial posición, porque yo necesito hacer la reconstrucción de la historia de América Latina para descubrirme quién soy ahí dentro. Después de tener 32 años y de haber sacado 2 doctorados y otra licencia con la que tenía 2, dije, bueno, ya es tiempo de ponerse a trabajar. Y entonces me ofrecieron un lugar en el norte de Argentina, en una pequeña ciudad que se llama Resistencia. Y aquello era la provincia, pero la provincia norteña argentina, que uno decía, aquí me hundo en la selva y no salgo más. Pero no bien llegué, me llegó una carta al Ecuador diciendo, mira, acá tenemos un instituto, querríamos invitarlo para que venga a dar un curso. Tenía que estar 2 meses. Y entonces ahí tenía alumnos desde los chicanos en Estados Unidos, que aparecían en el año 70, estoy hablando 67, estoy hablando del 67, desde los chicanos hasta argentinos, brasileños, mexicanos y todo, y tenía que dar un curso a 100 alumnos, pero para llegar a Ecuador tenía que pasar por Santiago de Chile, por La Paz, por Perú y llegar a Ecuador. Pero después un salvadoreño me invita a dar un curso en Salvador, y entonces voy a Salvador, y ahí tengo a los alumnos míos que van a hacer después lo que van a empezar la Revolución Latinoamericana. El hermano Ernesto Cardenal, alumno mío, y una cantidad de gente que estaba en los 60 comenzando a abrir los ojos. Entonces eso me permitió de pronto empezar a caminar por América Latina, haciendo una filosofía latinoamericana, una historia latinoamericana, pensando una novedad de lo que estaba aconteciendo en los años 60 en América Latina. Yo habré hecho del 63 al 73, 74, unos 100 viajes por América Latina. O es decir, de ya ser habitual de pasar por La Paz, o llegar a León en Nicaragua, o dar algo en Santo Domingo, o es decir, pensando que iba a ser clausurado en una pequeña universidad, me transformé en un activista teórico de un movimiento latinoamericano que por una parte era de izquierda, siguiendo la línea cubana, pero por otra parte era lo que después se va a llamar teología de la liberación, que eran grupos de base en todo el continente, muy fuertes, arraigados en el pueblo, cristianos. Pero yo seguí enseñando Max Scheler, Heidegger y toda la filosofía abstracta europea. Hasta el año 68-69, en mis cursos, no pasaba la experiencia que estaba viviendo. Y entonces me acuerdo un alumno que me dijo, ¿y dónde está la política, profesor, en su curso? Yo digo, y no sé cómo insertarla. Entonces, académicamente, la facultad era un académico joven que tenía que defenderse con los colegas, mostrar que era más europeo que ellos. Y luego en las experiencias de base, completamente en un dualismo completo, sin poder explicar lo que estaba pasando. Fue en el 68, la lectura de Marcuse, El hombre unidimensional. Fue Totalidad infinito de Levinas y algunas otras obras que de pronto nos permitieron hacer el puente entre las experiencias que estamos viviendo del pueblo oprimido por un régimen militar en Argentina en particular, pero también en toda América Latina las dictaduras estaban creciendo, esa experiencia de lucha popular con una filosofía puramente académica que de pronto se conecta. Y entonces toda la formación que había tenido desde mis griegos y latines de Mendoza, de mi formación en Madrid, en París o en Maguncia, de pronto puede empezar a arrancar un nuevo discurso. Eso va a ser el 68, o es decir, Tlatelolco lo vivimos profundamente. Berkeley, la guerra contra Vietnam, o es decir, la reacción contra la guerra de Vietnam, que en Argentina va a impactar en el 69 con lo que se llamó el Cordobazo. Obreros y estudiantes tomaron una ciudad, tomaron la ciudad, y cayó Onganía, que era un dictador. Entonces eso fue una explosión. Es de esa explosión de la que voy a vivir en cierta manera hasta hoy. Yo soy una herencia del 68. En el concreto país pequeño, Argentina, al que me tocaba vivir por ahí, que le llamo mi patria chica, primera, México es la segunda patria chica, la grande es América Latina para mí, estábamos en medio de una dictadura, y una dictadura realmente represiva, dura, la de Onganía, y había muchos movimientos sociales que estaban en ese momento liderados por el sindicalismo obrero peronista. Esto acontecía también en toda América Latina, porque el impacto de la Revolución Cubana del 59 había producido en todo el continente movimientos guerrilleros, movimientos populares, compromisos de izquierda, marxista, pero también paradójicamente cristianos, porque estaba Camilo Torres junto al Che Guevara y había entonces una efervescencia muy particular. Esta efervescencia se vive profundamente en América Latina, yo lo estoy tocando en todos los países, y también en Argentina. Y entonces la cuestión es cómo pensar esa realidad desde la filosofía académica, porque yo era profesor ya a la universidad, joven, pero profesor de ética. Y entonces el punto de encuentro, por ejemplo, va a ser, decía, el libro de Marcuse, El hombre unidimensional, porque el libro de Marcuse, lo que dice en el fondo es, primero, la sociedad norteamericana es una sociedad totalizada. Aquí no hay oposición, todos piensan lo mismo, pero es un pensamiento único dominador. Él dice, donde no hay oposición, no hay discurso crítico. Entonces fue el único realmente que pudo usar la crítica a la escuela de Frankfurt para criticar nada menos que la sociedad norteamericana, que ya nosotros en América Latina estamos viviendo la dependencia de esto. Pero al mismo tiempo fue la lectura de Manuel Levinas. Ambos, Marcuse y Levinas, habían estudiado enormemente Heidegger. Levinas había sido el alumno de Heidegger en Freiburg, fue traductor de las meditaciones cartesianas de Husserl, y entonces un hombre que en realidad construye todo su pensamiento ante Heidegger, hasta su muerte. Y Marcuse también, porque Marcuse también construye su pensamiento a partir de Heidegger, aunque él es un judío, y Heidegger es lo más distante. Sin embargo, se da cuenta de la importancia y empieza la crítica desde un descubrimiento del marxismo. Estos dos autores, más que maestros, y la realidad latinoamericana de la dictadura y movimiento social es que nos que hacen descubrir. Yo me acuerdo una reunión que hubo en Buenos Aires con sociólogos, sociólogos de la dependencia. Falsborda escribió un libro que se llamaba Sociología de la Liberación. Entonces con los sociólogos dije, yo estoy escribiendo una ética ontológica a partir de Heidegger. El tema no es eso, el tema es realmente una ética de la liberación. Y eso lo formulé en 1970. Y entonces para mí eso fue el origen de la que se va a llamar filosofía de liberación. Es un movimiento ontológico que va más allá de la ontología gracias a la categoría de exterioridad de Levinas, interpretada de una manera heterodoxa para el pensamiento levinasiano, considerando al otro de una manera muy distinta que el propio Levinas, pero viendo en él al indio de mi tesis de historia en el siglo XVI, viendo América Latina, viendo a los obreros, los oprimidos, pero también descubro en ese momento a la mujer como el otro, y el niño o el pueblo en la educación dominadora y en la política la opresión de dependencia del centro y periferia, y descubro se descubre en lo que se va a llamar y lo que llamamos explícitamente filosofía de la liberación. Ya había surgido sociología de la religión, de la liberación, había surgido la teología de la liberación, y este era el primer pensamiento filosófico fuerte. Y entonces, del 70 al 75, durante 10 semestres, yo escribo los 5 tomos de un libro mayor que se llama Hacia una ética de la liberación latinoamericana. Es la primera que demuestra el cómo se puede pensar a partir de los movimientos sociales que se están dando en América Latina una reformulación del pensamiento filosófico que desde Levinas, como superación de Heidegger y Hegel, repiensa todo el pensamiento occidental, que empieza a no ser más occidental, sino estrictamente latinoamericano. De todas maneras, es hacia una filosofía de liberación. Y para entender esta etapa muy teórica, pero también de muchos contactos en toda América Latina en medio de luchas sociales, debo decir que en el año 73, ya advertido a nivel nacional como un intelectual de los movimientos de liberación popular, me ponen una bomba en mi casa. Entonces, que a un filósofo le pongan un atentado de bomba, muestra que esa filosofía molestaba al grupo de gente. Cuando yo vi que pusieron una bomba en mi casa y me explotaron la estancia y estaba todo negro y todo roto, y tal punto que un pedazo de la puerta fue a estrellarse en la obra de Hegel y me la rompió, y entonces a veces tomo mi texto de Hegel y le digo, muchachos, estás roto aquí, fue la bomba. No cualquier cosa, ¿no? Bueno, era una filosofía concreta que pensaba la realidad. Y entonces, y el día que me pusieron la bomba, yo tenía clase a la tarde. Voy a dar clase. Y entonces el secretario de la facultad, que era amigo, dice, claro, Enrique, vente a dar tu clase. Yo voy a dar clase de ética. No, fui a mi biblioteca rota, porque justo había explotado, y encontré entre los escombros la apología de Sócrates. Entonces fui a la facultad a dar mi clase sobre la apología de Sócrates. Y entonces abrí la apología, no te imaginas. Todo lo que decía Sócrates valía para mi caso. Me están atacando porque doy enveneno la mente de los jóvenes contra los dioses. A mí me habían puesto un panfleto que decía, envenena la mente de los jóvenes con el marxismo. Un panfleto junto a la bomba, ¿no? Fue en el 73, el 2 de octubre. Quinto aniversario de Tlatelolco, y lo descubrí esa misma mañana. Dije, 5 años de Tlatelolco. Tlatelolco era muy activo en mi conciencia. 2 años más todavía sigo desarrollando filosofía de liberación, me hago mucho más presente en todo el país. En América Latina la filosofía de liberación ha crecido y el movimiento empieza a cobrar sentido latinoamericano en el 75, pero la dictadura, todavía en manos del peronismo, se cierra y empieza una persecución. A tal punto que me pone una lista de gente a ser asesinada y me expulsan de la universidad en marzo del 75. Entonces, sin protección institucional, en el aire, digo, se acabó mi etapa argentina, me tengo que ir. Y empieza el exilio. Tengo conciencia, y todavía esto es parte de un debate, de que entre las grandes lecturas, Marcuse, Levinas, etc., no podemos dejar de pensar primero en Augusto Salazar Bondy, que después yo voy a conocer recién en el año 73, que escribe un libro que se llama, uno se llama Filosofía de la Dominación, y el otro, Existe una filosofía en nuestra América. Ese libro yo lo leí y estuve de acuerdo con Salazar Bondy, y después mostraré que también con Sea, aunque se oponen entre sí, y entré en ese debate a tal punto que estuve yo en el año 74 en México y se grabó en un disco en la UNAM un texto de Salazar Bondy, de Leopoldo Sea, de Abelardo Villegas y mío, donde yo entraba en esa discusión. Salazar Bondy muestra que no hay filosofía en un mundo dependiente, y estoy de acuerdo, pero entonces él dice no hay filosofía, y en cambio yo voy a decir sí hay filosofía, pero si piensa esa negatividad, y esa tendría que llamarse filosofía de liberación. Si no hay filosofía, la única posible es la que trabaje filosóficamente este estado de inexistencia filosófico y abre el camino a la liberación. Y le llamé filosofía de liberación, que Salazar no pudo llamarle. Entonces, ahí surge el proyecto. El proyecto surge desde Marcuse, que dice, desde Lukács, en el marxismo occidental, la categoría fundamental es la categoría de totalidad, es la ontología. Y a eso le llama Levinas la totalidad. La totalidad es el sistema vigente, el imperio y las colonias, el machismo y la mujer dominada, la cultura occidental predominante y la cultura popular. Totalidad, exterioridad. Y entonces, tomando esta categoría fundamental, la voy a aplicar a muchos niveles y van a ser los 5 tomos. Es una ontología que es criticada desde un proceso metafísico de la exterioridad. Entonces ya puedo usar las categorías de toda la fenomenología, el pensamiento existencial, en los años 60, y desde ello plantear una nueva hipótesis de trabajo. Yo voy a partir del otro, de los oprimidos, de la exterioridad, del mundo colonial. Va a ser una filosofía postcolonial. Es decir, que en el año 75, al terminar el 5.º tomo, justo, debo decir que en marzo me expulsan de la universidad, justamente vengo a México a dar un curso en la calle Roma, y ahí ya me ofrece un amigo que está fundando la UAM, la Universidad Metropolitana, y si estoy en problemas puedo venir porque hay que fundar la universidad. Y yo dije, está exacto en el momento. Volví a Argentina ya en la clandestinidad, todo el mundo creyó que me había ido y ya sabía que podía venir a México. Entonces, en el silencio de la exterioridad, escribí el 5.º tomo de la ética, pocos meses, que le llamé la arqueológica. Era el problema del absoluto, otro, que para poner en cuestión al sistema, debe ser ateo de la divinización del sistema, como condición de posibilidad. Entonces, es todo un diálogo con Hegel, con Marx, sobre el tema que podría llamarse filosofía de la religión. Fue mi 5.º tomo que retomaré en la estética en el futuro. Pero es ahí donde lo primero que hago, llegando en septiembre del 75, es decir, la etapa argentina está terminada, ya estoy en otro contexto, no voy a poder seguir aquello. Y entonces voy a escribir como un testamento, es decir, voy a resumir lo que tendría que haber escrito de aquello. Y entonces escribí un pequeño libro, 6 meses, que le llamé Filosofía de Liberación, que después lo publicó Edicol, que después lo publicaron 8 ediciones, y que salió en portugués, salió en inglés, salió en francés, en italiano, en alemán. Pero de todas maneras, ese librito es mostrar el despliegue de una filosofía completa, desde el cara a cara originario, la totalidad, exterioridad, las grandes categorías de una filosofía completa de la liberación, del cual yo había solamente expuesto la ética. En esa época, 75, 76, 77, lo más interesante para mí estaba, por una parte, en el pensamiento latinoamericano de Leopoldo Sea, pero por otra parte, el pensamiento marxista, que en esa época era muy althusseriano. Pero lentamente me di cuenta de que el althusserianismo no respondía realmente a mis expectativas. Y como Althusser partía del hecho de que en el 45, Marx había hecho una ruptura epistemológica, 1845, después de los manuscritos, y había entrado realmente a una etapa post-hegeliana, y realmente había construido su propio discurso. Entonces nos pusimos a trabajar durante 20 semestres, y mi idea fue hacer toda la vida de Marx a ver qué había pasado. Y en vez de leer a Lukács, a Gramsci, a todos los autores, dije, vamos a leer a Marx mismo. Entonces empezamos por los escritos de juventud y en un tercer semestre llegamos a los Grundrisse, que de paso no se había todavía recibido en México. Y entonces en 1857, en Marx, en los Grundrisse, empieza su discurso teórico. Y entonces las primeras palabras de los Grundrisse me demuestra una precisión hegeliana total, y toma Hegel como punto de partida al cual va a criticar. Y entonces yo dije, o Althusser no leyó El Capital y los Grundrisse, o no sé de qué escribió. Entonces me di cuenta que Althusser había construido pues una teoría sin haber leído Marx, y lo digo yo en el 3.º tomo de mi comentario, y después lo dice Althusser en su propia autobiografía. Entonces me puse a estudiar 10 años a Marx, que va a culminar en 1990, donde voy a releer cronológicamente del 57 al 82, mes por mes, viendo cómo Marx construye sus categorías. Y entonces me hizo pasar de un autor que de Marx tenía todavía sospechas, porque el yo trabajo era todavía moderno, a entender realmente que fue un crítico genial de la modernidad, del capitalismo. Más encontré que grandes tesis de Levinas coincidían con Marx. Y entonces hice una interpretación muy distinta de Marx que me llevaron a publicar 3 tomos en siglo XXI. Estos 3 tomos son una relectura apretada de Marx, que entonces me permitió cambiar completamente mi visión, pero sin traicionar mi etapa anterior, que era más bien fenomenológica, existencial, latinoamericana. Ahora podía aplicarle categorías económicas mucho más firmes, pero sin perderlas. Y entonces eso terminó la producción teórica de Marx, Hacia un Marx desconocido, el último Marx, y el último libro, que se publicó en España y ahora sale en Venezuela de nuevo, que no lo publica en México porque era muy espantoso en esa época, en el año 90, se llamaba La teología metafórica de Marx. Yo reinterpreto Marx desde una hipótesis semita. Y las grandes categorías de Marx son semitas, no son tan griegas. Porque él dice, por ejemplo, la sangre. La circulación del valor es circulación de sangre, blutcirculación. ¿Por qué la sangre? Porque para los hebreos en la sangre está la vida. Y la vida se objetiva en el valor de cambio, y el valor circula por el capital como sangre. El vampiro chupa la sangre del obrero y vive de su muerte. Eso es una dialéctica judía. Entonces, no era extraño la vinculación entre Levinas y Marx. Lo que pasa es que no se había descubierto a fondo. Entonces, yo hago una interpretación que quizás, admito, puede ser un poco forzada, pero me permite entender mucho mejor su importancia para América Latina. Y si Rosa Luxemburgo releyó Marx para mostrarle a los socialistas de la Tercera Internacional de que era imposible la reproducción del capital sin un mundo colonial, y entonces la cuestión de la reproducción es lo que le interesó a la Rosa Luxemburgo, a mí lo que me interesaba era ver si el problema era la dependencia, que los marxistas, hasta mexicanos, pero latinoamericanos, dijeron que era un problema de la burguesía y no era marxista. Si el tema de la dependencia podía ser pensado desde Marx. Entonces yo en realidad leí todo Marx para ver si se podía hablar de centro-periferia, capital desarrollado, subdesarrollado, colonial. Y me encontré con textos extraordinarios. Marx defiende la teoría de la dependencia. Yo nunca la descarté. Entonces mi lectura me permitía justamente mostrar en Marx el problema centro-periferia y la exterioridad del otro. Y en fin, era un Marx que era pensable en América Latina. Cuando en el 89 se cae la Unión Soviética y desaparece el marxismo-leninismo, mi Marx no desaparece. Y yo nunca abandono a Marx y continúo hasta hoy. Entonces yo repito lo que Marx dijo de Hegel. Cuando todos han declarado a Hegel un perro muerto, yo me declaro discípulo de aquel gran maestro. Yo pienso que Marx tenía razón. Y es el único que explica el tema hoy de la globalización y demás. Es decir, Marx para mí se transformó en algo fundamental, pero como lectura filosófica. Y entonces habría que ver cómo yo trabajo ontológicamente a Marx, cómo descubro una ética en Marx. Ese es mi Marx. Ese Marx queda hoy presente y es un Marx que en el próximo futuro va a cobrar mucho mayor importancia. Se va a ser reconocido como el gran crítico del capitalismo, que es un desastre universal, ecológico y humano. Es decir, va a ir creciendo Marx de aquí en adelante, porque justamente perdido el peso que lo tiraba hacia abajo de la Unión Soviética y de su poder atómico. Ahora Marx brilla por su propio pensamiento de crítica y estoy más convencido que nunca que va a ir creciendo. Es decir, Marx para mí tenía razón, pero por sobre el pensamiento de muchos marxistas que yo llamo estándar, que son los marxistas-leninistas, que hicieron un catecismo de dominación. Marx es una cosa muy importante. Y hay una escuela francesa hoy que teologiza enormemente, Badieu, Lavica, Balibar y Michel Henry. Ellos, unos eran altuserianos, pero Michel Henry no era, era un fenomenólogo, y tiene dos tomos sobre Marx espléndidos, donde justamente muestra la importancia del problema de la vida en Marx, y para mí fue impactante. Por eso que yo tengo una filosofía de la vida, pero que no va hacia el aborto, o no aborto, sino que va a la muerte de los pobres, y ahí está Marx, porque la ontología de Marx, por último, es una crítica ética desde el criterio vida-muerte. Y Michel Henry es extraordinario, porque muestra muy bien la importancia del tema de la vida, pero después él sigue trabajando el tema de la vida fenomenológicamente y va a confrontarse con Schopenhauer y va, por último, a mostrar la importancia de la vida en Freud, y de ahí, sin embargo, va a ir derivando hacia la derecha lentamente, y entonces le tengo que decir hasta luego a Michel Henry. Entonces, pero es un hombre extraordinario y muy interesante, que hace una reinterpretación de Marx, que en su primera etapa estoy completamente con lo que él decía también. Era el 9 de noviembre de 1989, yo estaba en Nueva York. 14 días después, el 23 de noviembre de 1989, mi amigo Raúl Forné Betancourt, profesor en Bremen, organizó un debate, él lo organizó, creyó que era interesante, entre un gran profesor alemán, que yo me había desayunado, diríamos así, me enteré de su existencia, porque estando en Münster, Raúl me dijo, vente para aquí, quiero comprar estos tomitos. Me fuimos a la librería y compramos dos tomos, la de transformación de la filosofía, la transformación de la filosofía. Y lo leí, debo decir, por primera vez en Acapulco. Estaba en la playa durante 2 semanas. Así que leí el libro más abstracto de filosofía, pero bien bonito. Y entré a un mundo fenomenal del señor Appel. El 24 de noviembre, Appel da una conferencia en un seminario de casi 50 participantes, y yo me iba a enfrentar a Appel, ¿no? Le dije, aquí me matan, ¿no? Pero yo traía mi escritito hecho, que se publicó en Siglo XXI. Entonces Appel planteó toda su ética del discurso, como la tenía en el año 89, y yo describo primero su posición, pero en su presencia, que no es lo mismo que criticar a alguien en su ausencia, y luego, mire que pongo un intermezzo, que le llamo en italiano así, y entonces le muestro una situación ideal de comunicación, 1989. ¿Sabe a quién propuse? A los mayas de Chiapas. No soy profeta, pero me anticipé. Y de un inédito Carlos Lenkendorf que me ofrecía, mostré cómo entre los mayas y los tojalabales hay una lengua ergativa que es completamente comunicativa y comunitaria. Claro, para él era un ejemplo empírico, para mí también era un ejemplo ideal. Y luego empecé la crítica de la comunidad de comunicación de Appel, que atravesaba todo el pensamiento analítico y discursivo norteamericano europeo, lo cual a mí me llenaba de todo un horizonte que no había desarrollado antes. Le critiqué la comunidad de comunicación de lo que yo llamé comunidad de vida desde Marx. Venía yo muy afilado en Marx, pero un Marx distinto. Entonces Appel, en su segunda exposición, dice, cuando el profesor latinoamericano expuso Marx, 2 semanas después de la caída del muro de Berlín, dije, o este profesor es un ignorante, o es anacrónico. Pero dice, pero después me empecé a dar cuenta de lo que me estaba diciendo. Pero él se lanzó entonces contra Marx, y yo lo defendí a Marx, y entramos en un debate que duró 9 años y que se ha publicado en Trota. Debo decir que, primero, yo estaba muy equipado porque venía muy habiendo trabajado Marx. Pero hay que situar ese discurso porque Appel, con extrema generosidad, dio quizás por primera vez en la historia de la filosofía, mira lo que voy a decir, primera vez, a un filósofo de la periferia la dignidad de poder discutir con él de igual a igual, lo cual hace honra de Apple, no de mí, porque él me permitió. Y si no lo hubiera hecho, se hubiese contradicho, porque su ética del discurso exige que los que disputan y debaten, argumentan, tienen que estar al mismo nivel, con igualdad de derechos. Me elevó a su nivel y empezamos una discusión realmente de igual a igual, donde él se escandalizaba de lo que yo decía, pero me tomaba en serio. Y entonces era notable, de año en año cada uno iba escribiendo ponencias que se han publicado, donde íbamos entendiendo mejor al otro y nos dábamos duros. Y no se imaginan qué discusiones más interesantes y más apasionadas se daban ante un público que advertía lo que estaba haciendo. Era la primera vez en la historia de filosofía. Nunca se había dado. Y ahí entonces yo descubrí lo que era la ética del discurso, lo que significa la importancia del lenguaje, del pensamiento analítico, lógico, que yo había tenido un tanto, diríamos, sin ocuparme lo debido. Entonces yo absorbí el pensamiento de Apple. Me di cuenta que una ética necesitaba un aspecto de la comunicación, del lenguaje, de la argumentación lógica, seria. Y entonces entendí los trabajos de Villoro sobre el pensamiento analítico y lo que intentaba la escuela del Instituto de Filosofía, que se proponía un pensamiento serio, preciso. Apple me permitió hacer eso, pero al mismo tiempo me daba cuenta de la falencia material que tenía y la imposibilidad de descubrir las condiciones materiales justamente que Marx aportaba. El asunto era, primero, cómo articular Marx al pensamiento de Apple. Después se fue transformando de la teoría de la comunicación con la economía y terminó por ser el aspecto formal y el aspecto material de la ética, que culminó en la ética del 98. Mi primera ética de los 70 era una ética toda material, pero fenomenológica, heideggeriano-levinasiana, donde tomaba la economía en serio, pero yo todavía no conocía mucho la economía, no había leído seriamente a Marx. Ahora sí sabía Marx muy bien, pero también ahora articulaba lo formal, todo lo que vamos a llamar teoría de la validez desde Kant. Entonces, la ética del 98 no fue una pura repetición de la ética de los 70, sino que evidenciaba todo el crecimiento con el pensamiento material de Marx y al mismo tiempo con el pensamiento formal de Apple, que es un hombre realmente creador, un alemán que absorbe por una larga lectura el pensamiento anglosajón y que hace un puente entre Europa y Estados Unidos. Y entonces me permite a mí una triangulación, porque yo siendo América Latina no soy ni Europa ni Estados Unidos. Me sirve la crítica que Apple hace al pensamiento lingüístico analítico norteamericano. Me sirve el pensamiento también del pensamiento analítico que hacen de Apple, pero yo me sitúo en una posición en que puedo atacar al pensamiento norteamericano y Apple desde la periferia colonial proponiendo nuevos temas. Y entonces de pronto me encuentro que ahora sí la filosofía de liberación no solamente tiene un sentido material, no solamente va más allá de Heidegger o de Hegel, sino que ahora también puede poner en cuestión el pensamiento analítico, el pensamiento lingüístico, argumentativo, epistemológico, y entonces plantear una novedad epistemológica y lingüística desde los oprimidos, desde la exterioridad colonial. Y eso es mi ética del año 98. Después de mis diálogos del año 75, de lo cual no he contado nada, porque al mismo tiempo que vengo al exilio en México, empiezo una gran experiencia de 7 reuniones con africanos y asiáticos. La primera la tuvimos en Dar es Salaam, después estuvimos en Delhi, después estuvimos en Ghana, y yo me pasé por Filipinas, por la India, por Zimbabue, por Kenia. Durante el 76 hasta el 90 muchísimo. Así que ya no me movía por América Latina solo, me moví en el tercer mundo. Entonces mi ética del 98 ya no es latinoamericana, surge en América Latina, pero pretende ser universal. Vale para un oprimido norteamericano, para una mujer en Pekín o para un indígena de los tribes en India, o para el pensamiento bantú, para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en todas partes hay oprimidos y la liberación se da en todas partes. Mi ética de la liberación, que habla de los oprimidos y excluidos, y de parte de la categoría de exclusión en la alteridad, se torna una ética universal. Y ahí entra el problema con los posmodernos que no piensan que hay universalidad. Yo de Apple logré recuperar la universalidad, pero contra Apple le puedo mostrar la diferencia de la alteridad que él no tiene. Entonces lo mío es mucho más complejo que Apple, pero es mucho más complejo que los posmodernos. Y también a los marxistas tradicionales le digo, ¿y el problema cultural? ¿Y el problema del género? ¿Y el problema de la dependencia? Y mil temas que el marxismo tradicional nunca planteó. Bátimo, como gran heideggeriano, tiene un gran texto sobre Heidegger, del cual fue alumno con Gadamer en el 61 en Alemania. Tiene un hermoso texto sobre el sujeto y la máscara de Nietzsche, y otro muy importante, la hermenéutica en Schleiermacher. Ese es el Bátimo, yo diría, serio. Y después viene el que quiere aplicar el tema en alemán, que se llama la Überwindung, que es la superación de la ontología, y surge el Bátimo postmoderno, pero ya en la línea que Lyotard había abierto en el 79. Yo publiqué en México en el 77, pero lo escribí en el 76, mi filosofía de liberación, y termino diciendo, esto es una filosofía postmoderna, pero lo pensaba desde Heidegger, 4 años antes que Lyotard, nadie lo ha advertido. Pero ese pensamiento posmoderno es la última etapa de la modernidad. Piensa todavía eurocéntricamente desde Europa, jamás piensa el mundo periférico, colonial, africano, asiático, latinoamericano. Para ellos esa gente no ha producido filosofía, ni les interesa. Entonces, en realidad, para mí, la crítica a la razón terrorista moderna que hace los posmodernos es una crítica escéptica todavía desde Europa o Estados Unidos, que nos puede ser muy útil porque debilita la razón, pero no me sirve porque yo necesito la razón. Pero la razón para justificar el proceso de liberación de los movimientos populares y de nuestros países coloniales. Yo no puedo dejar la razón de lado. Es como decía aquel pobre, yo soy pobre, pero tengo la razón. Pero si a su vez no tengo la razón porque me la critican, soy pobre y además no tengo la razón. O es decir, no tengo cómo defenderme. El universalismo de Apple me viene bien, pero es un universalismo que tengo que redefinir desde la diferencia levinasiana. Que de paso, Levinas en Francia es el maestro de todos los posmodernos, pero él no es posmoderno. Así que en cierta manera yo puedo interpretar todo esto. Entonces fue muy interesante la discusión con Bátimo, porque le acepto la crítica a la razón moderna, pero no le acepto la crítica a la razón, y menos una razón débil, y menos un puro narrativa fragmentaria y es casi escéptica. No, los movimientos populares necesitan una razón global, por lo tanto universal, porque el capital es mundial, y necesitamos un pensamiento fuerte, pero crítico. En cambio, el posmoderno, al debilitar la razón, todas las razones, también debilita la razón crítica. Y de paso me hace la crítica de la crítica. Es lo que pasa muchas veces con el pensamiento analítico. Al destruir la posibilidad de la ontología y del pensamiento a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, porque es dialéctica, destruye también la razón crítica. Y yo necesito la razón crítica. Por eso que no puedo estar con Bátimo, aunque me sirven muchas cosas de él. Y con Rorty fue lo mismo. Porque Rorty, que en el fondo es un gran académico norteamericano, como él dice, mi vida se ha transcurrido dentro del mundo académico, siendo un gran analítico, alumno de Carnap y de lo mejor del Círculo de Viena, al fin se lanza contra la propia razón y muestra sus límites. Y entonces se lanza contra el gran discurso. Entonces estuvo en México y fue notable, hablando en favor de la democracia y del mercado y el capital sin darse cuenta, porque hablaba como un norteamericano, habló contra el gran discurso marxista. Y Rorty, en el Instituto de Filosofía en México, criticó al marxismo, no dándose cuenta que él asumía también un gran lenguaje democrático liberal. Luego, cuando terminó, yo le dije a él, usted, además de analítico crítico, escéptico prácticamente, usted es un gran pragmático. La línea de Mead y de Peirce y de Dewey y de los grandes. Como usted es pragmático, en el fondo también le interesa el efecto de un discurso. Entonces yo le pregunto a Rorty, ¿qué le parece a usted en un pueblo pobre como el mexicano, donde el 50% está debajo de la línea de la pobreza? Su discurso democrático-liberal en favor del mercado, porque en el fondo usted lo tiene de abajo, o el discurso de Marx, que es crítico de ese capital que empobrece. Y entonces Rorty, con una sonrisa, me dice, y bueno, yo creo que realmente el discurso de Marx sería más práctico. Y entonces yo dije, usted es muy honesto. Y con eso ya concluí el diálogo. Voy a decir, él se da cuenta que lo que él hace es para Estados Unidos. Y en eso la crítica que le hace Apple me es muy conveniente, porque él dice, nosotros los americanos partimos nuestra realidad y pensamos un movimiento concreto, filosófico. Ustedes son mexicanos, tienen que empezar el propio. Ah, pero lo que pasa es que Estados Unidos domina México, no me argumente. Yo no creo en esas argumentaciones. Entonces Apple decía, yo soy alemán, pues entonces tengo derecho a ser nazi, si es por eso. Y yo tengo que criticar el nazismo, y lo tengo que criticar porque es irracional. En cambio, usted no puede criticar y se arma ahí toda una discusión entre Rorty y Apple, que a mí me sirve el de Apple y no el de Rorty. Entonces fue una época de muchas discusiones que estaba detrás de la ética. Pero en el fondo, en la misma ética, yo digo, esta ética es abstracta, pero hay muchos frentes de liberación. Y entonces, desde hacía tiempo, yo ya había escrito la política en los años 70, pero era una política de los años 70. Dentro del populismo latinoamericano, y en los años 70 era la dictadura, y eran temas de aquella época. Ahora tenía que hacer otra política, 30 años después. Y los autores que yo había trabajado no eran los actuales. Ahora estaba Habermas, estaba Rawls, estaba Hannah Arendt, estaba ya surgiendo Badiou, Agamben, Zizek, todos los grandes filósofos políticos. Tenía que enfrentarlo a todos y hacer una crítica desde América Latina a ese discurso. Y entonces advertí lo que fue la hipótesis de esta política que ya ahora empieza a publicarse. Ayer mismo corregí ya el original del primer tomo, que va a salir en Trota. Y esa política dice lo siguiente, Marx enunció que la economía política se trataba, y es un texto muy desconocido porque es de los manuscritos del 61-63, que no ha sido traducido al castellano. Dice, hay que hacer la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Y lo hizo, y en el Capital comienza esa crítica. Pero nunca se hizo la crítica de todo el sistema, de las categorías, de la filosofía política burguesa, desde Hobbes hasta Habermas. Este despropósito es el que me he propuesto. Es decir, lo que pienso hacer, y lo he hecho, y a lanzarlo a la crítica de los leones, es otro sistema de categorías que muestre el cinismo de la filosofía política de Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, hasta Lenin incluyendo, porque Lenin, que es un hombre extraordinario, que es un gran revolucionario, piensa que el Estado es un instrumento de dominación, porque piensa que las instituciones son de dominación, entonces todo el poder a los soviets, y cuando fue el caos, todo el poder a la burocracia, y se terminó los soviets, y tenemos un sistema inesperado, que más no había pensado ni Lenin tampoco, que el socialismo real, que no se justifica, pero que no se puede hacer la crítica porque no hay filosofía política. Crítica a la burguesía y del socialismo real. Entonces mi política es, a partir del acontecimiento latinoamericano de Kirchner, Lula, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Hugo Chávez, Correa y la derrota en México, a partir de todo eso, formular un nuevo discurso político donde hay que construir categorías nuevas. Y eso lo he publicado ahora en una pequeña obra que son 20 tesis. Es un librito de 100 páginas. Vienen ahora 3 tomos de más de 500 páginas, donde eso va a ser desarrollado y en el fondo es lo siguiente. Los movimientos sociales, el movimiento indigenista, la opresión que sufre América Latina exige el comprender al poder, no como dominación, sino como afirmación de la vida en una definición de la democracia que es participación y factible. Es necesaria una nueva descripción de lo que es poder, cuya única sede es el pueblo. Y entonces es necesaria una nueva teoría de las instituciones para ver cuándo esas instituciones ejercen el poder obediencial. Los que mandan, mandan obedeciendo, dice el sub, y Evo Morales dice, eso es el poder obediencial. Esa categoría, poder obediencial, es nuevo en la filosofía mundial, nunca se enunció. Y eso es lo que yo intento ahora hacer, categoría fundamental de donde se despliega todo el sistema de categorías políticas. Lo contrario es cuando el que ejerce el poder cree que lo ejerce desde su propia subjetividad y no como un ejercicio delegado en nombre del pueblo. Y entonces la voluntad del gobernante se transforma en el fundamento y yo soy el poder, yo soy el soberano, el Estado o la burocracia o quien sea. Y eso se llama fetichismo. Entonces, cuando la voluntad del gobernante se transforma en el fundamento y no la voluntad del pueblo, se fetichiza y ahora usa el poder como dominación. Pero en todo el pensamiento de la izquierda, prácticamente, el ejercicio del poder es dominación. Y por eso entonces, si el proletariado llega al poder, es la dictadura del proletariado. Pero eso es un círculo cuadrado, porque si los oprimidos llegan al poder, no deben ejercer la dictadura, tienen que ejercer la verdadera democracia que no tiene nada que ver con el liberalismo y hay que redefinir lo que es democracia, no simplemente hay que superar la democracia liberal, hay que hacer algo completamente distinto y redefinirla de nuevo. Es lo que intento en mi política. Bueno, la política me va a llevar todavía un tiempo porque estoy terminando el tercer tomo y es grande, así que me va a llevar un tiempo. Pero ya estoy apresurando ese término porque después de la política me agradaría escribir algo sobre mi origen, que sería la estética. Yo dije que a mis 6 años me gustaba pintar en acuarela y hacer grabado. Entonces yo querría filosóficamente hacer presente al artista fracasado que soy. Y entonces hacer una estética. Y va a ser una estética la liberación, que se va a articular a la política y a la ética, pero no como un Schiller diciendo la estética primero y después la ética, o el mismo Nietzsche, que el Kunst, el arte, es la culminación de todo, sino, o la posición casi contraria, que es primero la ética y después la estética. No, para mí, la ética y la estética son simultáneas. Y se originan desde la misma experiencia. Entonces voy a plantear de cómo se van creciendo juntas. Si la ética y la política son la responsabilidad por la vida, en común, participativa y democráticamente, la estética es el contenido de la política. O es decir, si una es la responsabilidad por la vida, la estética es, miren cómo se podría denominar, es extraño, la alegría de la vida. Y voy a hacer una estética vitalista, pero al mismo tiempo de liberación, porque voy a tener que partir de la fealdad, entre comillas, del oprimido. Es decir, el rostro ajado de una campesina solsil en Chiapas. Entonces viene el artista y saca una foto. ¡Ah! Es un horror, porque es un rostro lleno de arrugas, de una viejita que ha vivido, pero parecería como un campo con las grietas de la sequedad. Entonces uno diría, esto está tan lejos de la Saratoga y de los cosméticos, de la gran industria de cosméticos, de las muchachas bellas. Pero el artista de pronto gana el primer premio de foto, porque ahí está la belleza oculta de un pueblo. Entonces, desde la fealdad del oprimido y el excluido, voy a sacar una estética. Va a ser muy distinta a todas las estéticas. Porque me interesa el Goya, no que pintaba la familia real, el rey y al lado la reina, y los chicos como payasos, hijos del rey, y ahí el pintor de la corte. Pero cuando viene Napoleón y ocupa España, pues el pobre Goya se tiene que ir al campo y va con su madre, y entonces el Goya empieza a escribir, a pintar los monstruos y los fusilamientos y como que se le hubiese soltado el pincel y dejó de ser el pintor de la corte y empezó a pintar la fealdad creativa de la belleza futura. Entonces voy a tomar grandes personajes en la historia y voy a demostrar cómo de la cultura popular surge el gran arte. Entonces va a ser una estética muy extraña, pero va a estar combinada con la política y va a culminar en la mística. O es decir, va a ser una filosofía también de la religión como liberación, pero como diría un africano, dice un gran pensador de Zaire, yo pienso, luego existe. Dice, ese es el comienzo de la muerte. Yo danzo, luego vivo. Es Bussi Bulaga. Entonces, yo danzo, pero la danza es la estética. Pero es el cuerpo, primero que todo. Y es la danza en el relato de un pueblo, que tiene una... Y es la expresión de la vida. Entonces, ahí voy a tener que inventar cosas. Va a ser una estética la liberación. Articulada a la política y siendo su contenido, porque al fin el político lo que quiere es que el pueblo sea feliz y que cante. Y eso es la estética. Hay que vincular la estética con la política. Y por último, si tengo tiempo y no me muero antes, escribirá la lógica, que sería la antilógica de Hegel. Sería escribir la lógica que Hegel nunca pudo escribir, pero va a ser una lógica también del oprimido. Va a ser una lógica desde el otro, de la alteridad, y ahí me voy a tener que hacer algo muy especial, porque tengo que releer no solo a Aristóteles en su metafísica, tengo que leer a Sankara, el gran filósofo hindú, que es la ontología subjetiva más grande de la historia, que hay que releer los textos taoístas y hacer una filosofía mundial. Y desde esa lógica empezar a entender lo que significa una lógica de la analogía a partir del otro. Debo decir que en el próximo Congreso Mundial, que es el próximo año en Seúl, por algún error, pero me han invitado para participar en uno de los paneles ante los 5.000 participantes del Congreso Mundial de Seúl. Y el tema de los tres que vamos a estar en ese panel un día, donde todos nos escuchan porque no hay en ese momento ningún otro panel, porque es el único, de la mañana, el tema va a ser la filosofía mundial, The World Philosophy. Y yo voy a escribir un manifiesto, no voy a escribir una ponencia, se va a llamar Manifiesto de la Filosofía Mundial. Y voy a escribir un texto que lo vengo fraguando en inglés, con buena pronunciación, no en spanglish, con textos chinos en chino, textos hindúes en sánscrito, textos proféticos de Israel en hebreo, en griego, en latín, para explicar los grandes textos. Y voy a mostrar cómo la filosofía siempre fue mundial, pero los europeos y norteamericanos lo hicieron eurocéntrico, y voy a demostrar cómo el siglo XXI es la gran época de la filosofía mundial. Les voy a hacer una cosa tremenda. Tengo conciencia que son 12 páginas, así que voy a hacer la exposición más importante de mi vida. Pero en esa exposición voy a anticipar la estética y la lógica, como un texto, como manifiesto. Y creo que ese es el tema del siglo XXI. La filosofía va a devenir mundial, y no es diálogo occidente-oriente, es diálogo con el pensamiento bantú, indostánico, pero también con el latinoamericano, más allá de Europa y más allá de Estados Unidos, en lo que yo llamo no posmodernidad, sino transmodernidad. Es una etapa distinta a la modernidad, no post, sino nueva. De paso va a exigir el transcapitalismo, porque el capitalismo no da más y nos mata a todos, y va a ser una democracia madura, y va a ser muchas cosas que hay que empezar a formular como postulados de la lógica, de la estética, de la política y de otras cosas. Creo que del aporte del gran pensador español Gauss, hubo tres grandes discípulos, que yo a veces los represento como con simpatía y positivamente, como grandes sacerdotes de tres grandes pirámides. Del pensamiento latinoamericano, Sea, del pensamiento marxista, Sánchez Vázquez, y del pensamiento analítico y de otros, Luis Villoro. Sea fue al fin el gran personaje del redescubrimiento histórico de la filosofía latinoamericana. Y aún el intento de una filosofía latinoamericana como filosofía de la historia cumple una función única, y yo aprendí mucho de él. Me puse a leer los latinoamericanos y tengo una como de mis especialidades. He hecho muchos seminarios sobre historia del pensamiento latinoamericano. Se lo debo a SEA. Y mi entrada en México fue a través de SEA, porque él es el que me echó un poco el anzuelo para venir a México. Es una persona indiscutible. Sánchez Vázquez fue también el que introdujo en épocas duras y realmente del populismo priista un pensamiento crítico como Marx. De tal manera que también creo que es muy reconocido en toda América Latina como un hombre que descubrió Marx y se mantuvo fiel hasta hoy. Y justamente en estos días está hablando de la persistencia. Y con respecto a Luis Villoro, yo siempre había pensado que en Luis Villoro, que es sumamente inteligente y es muy bien formado, y es un gran alumno de Gauss, había como 4 etapas en su pensamiento, y me parecía que eran como cortes que no lograba asumir. La etapa primera, fenomenológica cartesiana; la etapa segunda, de sus grandes libros sobre el pensamiento indígena, del indigenismo, desde Sartre, donde la solución un poco es que el indígena sea mestizo, lo cual es absorción del otro y no respeto al otro, que va a corregir en su 4ª etapa. Y La emancipación, que es un libro fundamental de estudio ideológico histórico. Pero viéndose la dificultad de no tener categorías precisas, prefiere, con Alejandro Rossi, con Salmerón, abocarse a la construcción de categorías precisas. Y entonces se entra al pensamiento analítico fuerte, pero ese pensamiento analítico llega a un límite. Y además, en el caso de Villoro, él entiende que hay una sabiduría popular. Y entonces en la 4ª etapa entra la filosofía política. Entonces tiene 4 etapas. Y ahora va a salir en Diano ya un gran artículo de Mario Teodoro Ramírez, donde por primera vez unifica esas etapas. Y entonces yo entiendo que sí, esa interpretación es muy buena. Y lo notable en Villoro es que es capaz de, en la etapa de los 50, ser un fenomenólogo que era novedoso y era innovador. En la etapa del pensamiento latinoamericanista hizo un análisis muy riguroso dentro de la época, muy distinto al de SEA. Cada uno tiene sus ventajas. Luego es capaz de echar por la borda todo eso y entrar al pensamiento analítico, lo cual es una ruptura tremenda y le permite dominar un lenguaje, un estilo analítico, y por último llegar al segundo Wittgenstein y demás. Pero por fin tiene la valentía de volver al pensamiento político, darse cuenta que el Estado necesita integrar a culturas distintas como la indígena, tener una simpatía enorme por el pensamiento zapatista y, por último, por el proceso político que está dando en México, que es el único filósofo, yo sería el segundo, que mete dedo en la historia concreta y que escribe artículos sobre lo que está pasando en política. Todo lo demás observan, pero no entran mucho a jugarse en las cosas. Y Villoro sí lo hace. Entonces, para mí tiene muchísimo valor. Sí, la cuestión sería casi volver a la cuestión de Kant, que tiene él un artículo muy extraño, muy bonito, del último Kant, que es después de la crítica del juicio hasta su muerte, en 1804, que se cree que es el viejito Kant. Y es el más interesante Kant, el cuarto Kant. Y él tiene uno que se llama Streitfakultäten, que es la crisis, la disputa entre las facultades. Algunos creen que facultad del alma, no, era la facultad de la universidad. Él habla de la facultad de Derecho, de Economía, de Medicina y de Filosofía. Y le cita y pone a la facultad de Filosofía como centro de la universidad. Eso fue en Berlín, después llevado a cabo por el grupo de Schelling y Hegel, y pasó a ser, hasta hoy en Alemania, el proyecto. Entonces, la Universidad de Berlín hizo una reforma, que es la reforma de la Ilustración, donde el investigador era profesor, porque antes los grandes filósofos y los grandes investigadores, ninguno era profesor. Ni Descartes, ni Malebranche, ni Leibniz, ninguno fue profesor. El primer profesor fue Kant. Y fue Humboldt, que vino por América, un hermano, y que reconstruyó. La visión de la universidad europea es Humboldt, la Universidad de Berlín, 1800. Eso después se imita en París, se imita en Cambridge, Oxford, y llega a Harvard, y es la universidad ilustrada, moderna. Pero algunos creen que la universidad es europea. En Nalanda, sobre el río Indo, en el siglo IX había casi 30.000 estudiantes de budismo. Nunca llegó la filosofía occidental a tener tantos alumnos. Y en la época de las guerras entre los tres estados de China, que surgió el gran pensamiento chino, eran miles los filósofos, del cual reconocemos cientos de ellos, en una continuidad de 3.000 años que no tuvo ninguna cultura ni la griega. Es decir, pensar que la universidad es europea es eurocentrismo. Que la filosofía actual viene de la reforma de Berlín, sí, y como eurocéntrica hay que superarla. Y por eso entonces hay que refundar la universidad. De ahí que la función de la filosofía en la universidad futura, no humboldtiana, sino de los pueblos, yo creo que debe volver a tener en la filosofía su fundamento. Pero el fundamento de ese fundamento debe estar en las tradiciones de los pueblos. La filosofía no es por esencia académica, sino como Sócrates, pero también como Confucio, y también como el taoísmo, y también como el budismo, y como también el pensamiento de Dije, de Sankara y otros, es un pensamiento que parte de la sabiduría popular. Por lo tanto, ser académico o no ser es lo secundario, el problema es expresar realmente el pensamiento de un pueblo. Y entonces la filosofía debe situarse en la universidad para decirle, somos la conciencia de nuestro pueblo, tenemos que pensar aquí con todo el tecnicismo de la filosofía, aquello que ese pueblo necesita. Entonces, por eso que soy hasta tan escrupuloso, porque mi maestro de ética, cuando uno citaba, tenía que citar la edición, el lugar de la edición, el año, la página. No, pues decía, Marx dice tal cosa en una edición de segunda. No, no, Marx dice tal cosa y hay que citarlo en la edición clásica en alemán, con página y línea, y luego la traducción castellana con página. Entonces es fácil de descubrirlo. Entonces hay que ser muy escrupuloso, hay que conocer todos los clásicos, pero para pensar la realidad, no para quedarse en los clásicos. Entonces mi cuestión es muy fácil. La filosofía creo que es más central que nunca y está a la base de la universidad. El problema es que no lo está, pero tiene que estar en la base de la universidad, no definiéndose como académica, sino como expresión de la realidad. Y para que esa universidad pueda descubrir sus fundamentos, con respecto a su responsabilidad social. Por ejemplo, se propuso en la UNAM ahora, y se aprobó, vamos a ver si se lleva a cabo, de que se va a dar un curso de ética en todas las carreras. Claro, pero no es asunto de hablar de la ética, los valores y una ética general como hablan algunos colegas. Es asunto de decir lo siguiente, ustedes, químico, físico, matemático, están formados en la universidad pública y gratuita para servir al pueblo. ¿Qué curso en la Facultad de Matemáticas les explica cómo usted como matemático va a ser responsable del pueblo? Ningún curso. Ah, ese es el curso de ética. El curso de ética va a decir, usted es matemático, muy bien, ahora vamos a ver cómo usted tiene que ser responsable ante el pueblo con su matemática. Y eso entonces hace que haya que dar un curso en la matemática, en medicina, en la física, en la química, en todas las carreras, pero no de ética, sino de ética del matemático, que es un científico al servicio de un pueblo. Filosofía, en serio, no es académica, debe poner en crisis la academia. Y hay que perderle el respeto al academicismo. Entonces el profesor tiene que decirle a los alumnos, vamos a pensar la realidad, y si está fuera del currículum de filosofía, pues peor para el currículum, vamos a pensarla desde donde podamos. Filosofía es el amor a la sabiduría. Levinas por ahí dice, es la sabiduría del amor. Que es la inversa. Quiere decir que es el pensar, sabiduría, del compromiso. Pero también es el amor a la sabiduría. Pero no dice que es el amor a la filosofía, sino a la sabiduría. Entonces, mi amigo Raúl Fornet Betancourt me dice, tenían los aztecas filosofía, los tlamatinis, cuando estudiaban en la escuela de los sabios, que a las 2 de la mañana se levantaban a empezar sus cursos y cuando se dormía, se ponchaban, se pinchaban para despertarse, y eran grandes sabios, tenían amor a la sabiduría. Claro, si no, no estudiaban como estudiaban. Y eso lo tienen los bantúes y lo tienen todas las culturas de la tierra. La filosofía primero es de todos los pueblos de la tierra. Es el amor a la sabiduría, o es decir, es el amar, entender desde la tradición de mi pueblo el sentido de la existencia. Y los mayas si lo tienen, miren cómo explicaban, como lo dice Enrique Flores Cano en la Historia de las Historias, que el canon clásico, expresado en Teotihuacán, que era Tula, eran primero la astronomía, pero que era una teogonía que por último fundaba a los dioses, como reyes. Eran 3 niveles, y esto que se inventó en Tula, que era la gran cultura tolteca, se expandió por todas las culturas de Mesoamérica. Era no solo una sabiduría como comprensión de la existencia, sino una racionalización mítica. Claro, si los mitos son, decía Paul Ricoeur, un relato racional en base a símbolos que son de muchos sentidos más interesante que la conceptualización unívoca, que lo puedo leer, entender y para una época, y en cambio el símbolo lo puedo releer siempre, es más rico y es racional. No creamos que pasamos el mito al logos, es una tontera. El mito sigue y sigue hoy y el logos va junto al mito. Entonces, primero la sabiduría es universal y la filosofía también. Lo que pasa es que con la evolución del Neolítico, en la Mesopotamia primero, en Egipto después, la gran filosofía de Memphis, 3000 años antes de Cristo, donde el gran dios Ptah, de ahí viene Egipto, tenía Horus, que era el afecto creativo, y tenía Thoth, que era la palabra. Lenguaje. Y ese lenguaje egipcio se transforma en el logos griego y en la dábara hebrea. Estamos en Memphis, antes de Jerusalén y Atenas. Eso es mi tema actual. Ni es Jerusalén, Atenas. No, señor Habermas. No, señor Levinas. Antes que ustedes estaba Egipto y ustedes son hijos de Egipto. Y estamos a 3000 años antes de Cristo. Estamos a 2600 años antes de Platón. ¡Ah! Y yo estoy a 2400 de Platón, que es decir que Memphis tiene más antigüedad con Platón que Platón conmigo. ¿Qué tal? Pero y eso es el tercer milenio. Pues, en la Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, tenían ya el teorema de Pitágoras y se ha descubierto. La geometría, dice un gran padre de la iglesia que se llamaban los padres apologistas, le dice a los griegos, ¿y de dónde ustedes vienen con invenciones? Si ustedes han sacado la matemática de los caldeos. Y efectivamente los caldeos tenían ya el teorema de Pitágoras, y Pitágoras no era una escuela egipcia pasada en Grecia. Es decir, la filosofía mundial logra en ciertos niveles una tecnificación. En los griegos logró una gran sofisticación. ¿Cómo lo había logrado en Cartago? No sabemos, porque la destruimos. Y muchos otros no lograron tal sofisticación, pues no tuvieron la misma continuidad. Los griegos se continuaron los helenistas, los árabes recibieron su herencia, Bagdad fue el centro de la filosofía y de la matemática, números arábigos, el logaritmo es el nombre del matemático de Bagdad. El logaritmo es el nombre y entonces en el siglo X la matemática mundial estaba en Bagdad. París, Roma, pues eran los bárbaros, no sabían nada, todavía no había surgido. Entonces, filosofía mundial. ¿Qué es la filosofía entonces? El amor a la sabiduría de los pueblos que se desarrolla. Hoy estamos ante la globalización mundial, necesitamos una filosofía mundial. ¿De qué nos sirve la filosofía moderna europea y norteamericana? Muchísimo, nos da un instrumento gigantesco, pero cuidado, hay que pensar realidades que ellos nunca pensaron. Boaventura de Sousa. Y ahora, al pensar esa realidad, esa categoría, nos empiezan a quedar chicas. Entonces hay que desarrollarlas o inventar nuevas. La función de la filosofía es fundamental los últimos estratos de la realidad, pero es una realidad hoy opresora, global, pero excluyente. Entonces, para mí, Para pensar lo último, hay que pensar qué es lo que fundamenta el derecho de esos oprimidos y excluidos a crear un mundo nuevo. Otro mundo es posible. ¿Cuál es la función de la filosofía hoy? Justificar la liberación de los oprimidos y excluidos. Criterio de verdad es la vida de los pueblos desde la imposibilidad de vivirla, o es decir, desde la muerte. Y desde el sufrimiento de los pobres de la tierra, los marginales, los indígenas, la mujer, la raza negra, los niños de la calle, los viejitos de los asilos y todos los tipos de opresión posible. Desde eso se piensa un pensamiento universal. Yo creo que eso es la filosofía hoy.